Las noticias más importantes de este 8 de agosto, a continuación en Noticiero LPG. Durante las recién pasadas vacaciones de agosto, los centros médicos del Ministerio de Salud atendieron más de 26.000 emergencias. De acuerdo con el informe preliminar publicado el lunes por la institución, se atendieron 34 casos por heridas de arma cortopunzante entre el 1 y el 6 de agosto. Además, en ese mismo periodo, se reportaron 2 heridos por arma de fuego. Propietarios de varios negocios situados en el Centro Histórico y en el Parque Menéndez de Santa Ana denuncian el incremento de hurtos en sus establecimientos. Algunos hechos han quedado registrados por cámaras de seguridad de comercios afectados. De acuerdo con un emprendedor, los delincuentes se hacen pasar como clientes y aprovechan el descuido de los trabajadores para hurtar. Los hechos ya han sido denunciados ante la PNC debido a que ya se contabilizan al menos 5 hurtos en diferentes locales. Socorro Jurídico Humanitario publicó un reporte sobre su trabajo en el marco del primer año del régimen de excepción. En este, detalla la muerte de 175 personas privadas de libertad. El 91% de las personas fallecidas no tenían ninguna vinculación con pandillas cuando fueron capturadas, indicaron. Según el informe de la organización, 67 muertes fueron registradas en el penal de Izalco, 39 en Mariona y 19 en Apanteos. La mitad de esas muertes fue por causas violentas, pues los cuerpos tenían señales de tortura, signos de estrangulamiento, múltiples costillas quebradas, heridas en el abdomen, entre otras, según el diagnóstico de un médico forense que colaboró con la investigación y además el testimonio de los familiares. La organización agregó que 52 de las muertes se dieron producto de la negligencia de las autoridades penitenciarias al no otorgar un tratamiento médico oportuno ante enfermedades crónicas. Unos 3.500 jóvenes menores de 17 años solicitaron su documento único de identidad de forma anticipada para votar en las próximas elecciones de 2024 en El Salvador. Esto significa que solamente el 6.8% de los más de 50.000 jóvenes que cumplirían la mayoría de edad entre agosto y febrero próximo podrán votar en los comicios, según datos del Tribunal Supremo Electoral. Ese porcentaje de preenrolamiento para 2024 es menor de los comicios del 2021, cuando fue de 8.4%. El lunes 7 de agosto cerró el periodo de inscripción en el Registro Electoral Nacional, con al menos 5.5 millones de salvadoreños habilitados para votar en febrero de 2024. Gracias por haberse informado con nosotros. Les esperamos mañana.